Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? Tengo un gran entusiasmo. Yo también, porque terminamos hoy este ciclo, esta semana dedicada al cine que no necesita de palabras para expresarse, con una película protagonizada por la mujer más bella de la historia, que es Hedy Lamarr. Heidi Kistler se llamaba en este momento. Esta es la primera, no sé si la primera, si no es la primera, es la segunda película que hizo en Austria, ya era austríaca, dirigida por Gustav Mahjatti, un director checo, que se llamó Éxtasis, película mítica, porque digamos, se hizo famosa por tener uno. Decían que por tener el primer desnudo, cosa que es mentira porque había desnudos desde hacía mucho tiempo, pero sí por tener el primer orgasmo, el primer gran orgasmo en una película, digamos, mainstream, comercial, ¿no? Comercial, sí. De la historia del cine. Sí, ¿no? Nunca tiene demasiado sentido buscar los primeros nada en la historia del cine, porque siempre aparece un primero anterior al es primero verdad. Que uno cree primero. Lo que sí es indudable es que es un súper clásico del erotismo sutil, ¿no? Del erotismo delicado. Sí, nosotros la incluimos dentro de este ciclo sin palabras, en realidad esto es con pocas palabras, con pocas la película palabras. Tiene diálogos. Tiene un par de escenas donde se dialoga un poquito, pero digamos, es notable, no estaba muy lejos de cuando todavía se hacía cine mudo, es como si el director hubiera querido todavía cerrarse un poco al cine mudo. La película tiene música, tiene en algunas escenas con diálogo, pero tiene el lenguaje de una película muda. Sí, la música, si yo no recuerdo mal, es de Giuseppe Becce, que es un compositor contemporánea bastante importante, y es un poco invasiva. Van a ver que la música sube por momentos, hincha un poco. Sí. Pero es lo único que fecha la película, porque después, desde el punto de vista de la puesta es una en escena, cosa increíble. Es extraordinaria, sí. y realmente, si no la vieron, van a quedar atornillados. No, es algo tremendo. Hay muchos cortes diferentes esta película, muchos cortes de censura. Sí, la censura en la hizo bolsa. La hizo bolsa, sí, y notablemente no tanto en las escenas de desnudos, ni siquiera en las escenas orgásmicas o de éxtasis, sino en partes donde de repente quedara al descubierto que había una relación, ilícita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era algo que hacían, ¿no? O sea, por ejemplo, si esta mujer estaba casada y se acostaba con otro hombre, eso de repente era más grave que el hecho de que se le era desnuda, ¿no? O inventaban que recibió un telegrama que se había divorciado, pues, o sea, a veces sacaban, a veces ponían algo como para, según la moral del lugar donde se fuera a dar la película, ajustarse a las pautas, ¿no? del país. En el caso de la proyección que vamos a hacer a continuación, vamos a dar la versión más completa que existe, que es la que está hablada en alemán. Nosotros tenemos en Filmico la que está hablada en francés, que es bastante más corta. Esta es más larga. Tiene un epílogo que para mí es un poco moralista, pero que está correcto. Y en todo caso, esto, nos interesaba que la vieran todo lo posible. Así que esta versión dura casi 90 minutos y, bueno, van a tener mucho que dilamar para divertirse. Así es. Luego entonces de una pausa, vamos a ver Éxtasis de Gustav Mahjatti con Hedy Lamarr esta noche en Filmoteca.